latinoamericana. En el poema Rosa Chuig, en Mella, se le rinde tributo a Fidel Castro en ocasión del cuarto aniversario de su deceso. Los estudiantes dedicaron al eterno comandante un acto en el que sentenciaron una vez más su compromiso para con la revolución y los ideales fidelistas. Con discursos, pasajes de la vida guerrillera del líder cubano y manifestaciones artísticas expresadas por estudiantes del centro, la figura de Fidel se plasma en los rostros de estos pinos nuevos que siguen su ejemplo marchando en la construcción de una Cuba más solidaria e internacional. Desde que ocurrió el deceso de nuestro comandante en jefe, se ha convertido en una tradición en nuestro centro conmemorar esta fecha para resaltar su pensamiento, su vigencia, ya que, como él dijo, la historia me absolverá. Y pues sí, la absolvió. Además, quisiera resaltar también que la FEM tiene un papel muy importante, la FEM Mellense tiene un papel muy importante en este proceso, ya que estamos en 50 aniversarios celebrando nuestro medio siglo de existencia. También se aprovechó la ocasión para reconocer a los estudiantes ganadores del Premio Municipal de Artes Plásticas de Donde Crece la Palma. Asimismo, en la Dirección Municipal de Educación se realizó el cuarto taller que convoca la Cátedra Vida y Obra de José Martí con profesionales del área dirigidos al pensamiento del comandante enfocado en la formación pedagógica de los maestros y nuestra identidad nacional. David Despaine Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.